Hace poco, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco nombró como nuevo nuncio apostólico en Israel y Chipre y como delegado apostólico en Jerusalén y Palestina a Monseñor Adolfo Tito Illana, hasta ahora nuncio apostólico en Australia. En esa línea, el prelado sucederá en el cargo a Monseñor Leopoldo Girelli, quien realizó su servicio diplomático en esta sede desde septiembre de 2017. Al respecto, Monseñor Tito nació el 6 de febrero de 1948 en Naga City, Filipinas. Estudió en el Seminario del Santo Rosario de la misma ciudad y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1972 para la Arquidiócesis de Cáceres. Realizó un doctorado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad Lateranense de Roma y después de sus estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, desempeñó su servicio diplomático en Ghana, Sri Lanka, Turquía, Líbano, Hungría y Taiwán. Es preciso mencionar que el prelado ejercerá su nuevo cargo en medio de un contexto bastante complejo en Tierra Santa. Como se recuerda, en los últimos años se ha intensificado la crisis entre Palestina e Israel, principalmente por el control de Jerusalén, en especial de la ciudad antigua, donde conviven cristianos, israelíes y palestinos. Una situación que fue puesta en evidencia hace unas semanas en los violentos enfrentamientos desencadenados en la Ciudad Santa entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad de Israel, que dejaron decenas de fallecidos y más de 300 heridos.